Si nos dijeran, pídeme lo que quieras, ¿qué pediríamos? Anoche cuando leía el Evangelio y hacía oración al terminar mi jornada, yo pensaba, ¿qué le pediría al Señor? Voy a decirle a ustedes lo que políticamente decimos. Uno dice, pues si yo tuviera ese poder, si me concedieran ese deseo, yo le pediría a Dios la paz para el mundo, porque es algo muy bueno. ¿Cómo sería este mundo si pudiéramos vivir reconciliados en paz, si no existiera la guerra, la violencia, si no existieran los robos, si no existieran mentiras, si de verdad pudiéramos vivir como una gran familia que se ama? Pues el mundo sería un paraíso, ¿cierto? Tanto que lo pedimos porque no lo tenemos. Eso es lo que uno dice así públicamente. Yo pediría la paz para el mundo. Hay cosas que son más cercanas a la vida de cada uno. Uno diría, yo le pido al Señor salud para mi familia, para mis padres, para los hijos, salud para los seres queridos. Esa es una petición muy buena y justa porque es lo que hacemos. Yo estoy casi convencido que ahora, cuando estemos celebrando en el altar la entrega de los dones, que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que ustedes van a estar pensando. Ustedes van a estar diciendo, Señor, protege mi familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, hermanos y amigos. Es lo que nosotros pedimos. Pero pensemos un poco más con sinceridad, ¿qué otras cosas pediríamos? Y entonces empezamos con sinceridad a pedir cosas para nosotros, ¿cierto? Uy, Señor, ¿cómo me caerían de bueno estos milloncitos? ¿Cómo sería de bueno si yo pudiera viajar, hacer ese viaje, ese proyecto que tengo y que no he podido realizar? Y así sucesivamente muchas cosas. ¿Qué es lo que pediríamos? Yo les propongo este ejercicio porque a mí me sorprende inmensamente lo que sucedió en la narración que les anuncié. Una muchacha de cuyo nombre no sabemos nada ha danzado tan maravillosamente que ha captado la impresión del rey Herodes. El rey Herodes era exagerado, pusilánime, a veces cobarde, a veces valiente. Le gustaba escuchar la verdad, vivía una vida de mentiras, le gustaban las cosas bonitas, pero vivía con su cuñada. Él era una contradicción inmensa. Y el día de hoy, en su cumpleaños, al ver danzar a esa mujer tan maravillosamente, hace otra de sus cosas raras. Pídeme lo que quieras, te doy hasta la mitad del reino. Era exagerado, no tenía proporción el rey Herodes. Entonces, esta muchacha, ¿qué le podría pedir? Imagínense que hubiera sido una mujer inteligente. Le habría dicho, yo quiero estudiar, porque en la época de ella no estudiaban las mujeres. ¿Cómo fuera que le hubiera dicho, yo quiero conocer, quiero saber de ciencia, quiero conocer medicina, yo quiero estudiar? ¿Creen ustedes que esa es una petición buena? Yo creo que sí. O hubiera dicho, no, pues yo no quiero vivir en medio de tanta gente que vive desordenada, permítame irme a vivir a un lugar donde yo tenga una renta permanente y pueda vivir bien, santamente. Habría podido pedir lo que quisiera, incluso la mitad del reino. Pero miren lo que hizo esta muchacha. Se fue a pedirle consejo a la mamá. Y la mamá era una arpía. Y porque era una arpía, le dijo que nos traigan la cabeza de Juan el Bautista. La mamá era una mujer sin escrúpulos, hacía lo que le daba la gana. Yo les propongo este ejercicio para que sepamos a quién le pedimos consejo. Si usted le pide consejo a una persona que tiene profundidad en su oración, que tiene sensatez en su vida, que vive honradamente, pues uno espera que el consejo sea bueno. Tengo dificultades en el estudio. Una persona honrada le va a decir a un joven,
pues esfuércese más, adquiera un método de estudio. Pero si le pide consejo a alguien equivocado, tranquilo, haga trampa, o yo le consigo quien le venda los exámenes, o eso existe. Hay de los que piden consejo a la persona equivocada, porque un consejo lo puede llevar a uno a la vida, pero un consejo malo lo lleva a uno a la muerte. Imagínense que ustedes tienen dificultades en su matrimonio y le piden consejo a una persona que se esfuerza, que persevera en el matrimonio, que es de oración, pues el consejo va a ser un consejo bueno. Luche por su matrimonio, traten de tener diálogo, busquen una compañía espiritual. Tantas cosas que se le pueden recomendar a un matrimonio en crisis. Pero se imaginan que uno le pida consejo a alguien que no tiene moral, que no tiene escrúpulos. Pues le va a decir, no, haga lo mismo, salga, defiéndase, usted es libre, no se deje manejar de nadie, ¿cómo así? ¿Y los consejos a dónde los llevan a uno? A la muerte. A mí me impresiona el pasaje del día de hoy, porque esta muchacha tenía la posibilidad de pedir lo que quisiera y pidió matar a alguien. Es una paradoja que nos presenta el Evangelio. Usted puede pedir cosas buenas, pero puede pedir cosas malas. Nosotros en la enseñanza de la Iglesia sabemos que debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a orar, porque no sabemos orar bien. Y debemos pedirle al Espíritu Santo lo que nos conviene, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Nosotros creemos que con el dinero se soluciona todo. Cierto que con el dinero se tiene un confort. De verdad, con dinero usted paga una buena familia. De verdad, con dinero usted va a tener a alguien que lo quiera sinceramente. De verdad, con dinero se acaban los problemas con los hijos. De verdad, con dinero usted tiene el respeto de los demás. Yo les voy a decir, a veces la vida es una farsa donde la gente juega un rol de intereses y te tratan como estás. El que tiene lo tratan bien y el que no tiene, ¿cómo lo tratan? De verdad que eso es lo que nos falta para vivir bien. De verdad, lo que nos falta para vivir bien es poder viajar, conocer lugares maravillosos. Eso es lo que llena el alma. Yo quisiera proponerles el día de hoy que recibamos la misma pregunta: pídeme lo que quieras, que te lo daré. ¿A quién le vamos a pedir consejo? Porque si le pedimos consejo a Dios en la oración, lo que pedimos va a ser bueno. O si le piden consejo a una persona buena, a una persona espiritual, a una persona que tiene moral, el consejo va a ser bueno. Pero el ejemplo del día de hoy es terrible. Una jovencita que sabía bailar, le ofrecieron lo que quisiera, fue donde su mamá y ella le pidió que mataran a un hombre. A veces eso es lo que hacemos. Tenemos la posibilidad de tantas cosas y a veces lo que pedimos es una noche sin amor, dinero sin respeto, y eso no llena el alma. Yo le quiero pedir hoy al Señor que en este recuerdo del martirio de San Juan Bautista nosotros podamos ser hombres y mujeres de bien, que busquemos la santidad y que le consultemos al Señor en nuestra oración. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito para bien vivir? De pie los invito a que hagamos oración. A cada súplica digamos, escúchanos, Señor. Oremos por el mundo entero, para que la Iglesia, con el anuncio del Evangelio, pueda sembrar la semilla de la justicia y de la santidad. Oremos también por todas las naciones, para que nuestros gobernantes y nosotros ciudadanos podamos aportar para el bien de la comunidad. Oremos por nuestras familias, para que no nos conformemos con el dinero o los regalos, para que busquemos el diálogo, el amor y la fe. Oremos. En silencio viene un ejercicio muy duro.
pídeme lo que quieras. ¿Qué le vas a pedir hoy al Señor? Ojalá no le pidamos la cabeza de nadie. Ojalá no le pidamos engañar a nadie. Ojalá no le pidamos el mal para nadie.